23, segundo prêmio Box 21, terceiro prêmio Box 24, quarto prêmio Box 20A, quinto prêmio Box 22 e primeira menção o Box 20. Bueno, en esta categoría se me complicó un poco, fue bastante complicado decidir los lugares. Caballo Zaino, el que quedó en primer lugar, un caballo de buena silueta y de buena línea superior. El Rosillo, un caballo de mucho volumen, se movió muy bien en sus andaduras, caballo de buen hueso y es el mejor aplomado de tanto de manos como de patas de todo el rostro. El tercero, el Gateado, al ser un caballo adulto, lo preferí por su volumen y su línea superior. Peca un poco de su cuello, sobre todo en la pega con la paleta. El cuarto, el Gateado, es un caballo de menos volumen. No se mostró bien en sus andaduras, pero es un caballo bien sellado, bien típico. El Colorado quedó en ese lugar. Pues no mostró el tranco, no mostró el trote. Un caballo de buen volumen, buen cuello, buena cabeza y tiene un problema de línea superior importante. El último, el Colorado, quedó relegado ahí, fue un caballo de menos volumen, un poco más apretado. Si bien tiene buena línea superior, usted tiene problemas de aplomo de manos y de pacto. Quarto melhor é o Box 23, Cacá da Tradição, criador Paulo Martins Bastos, expositor Gabriel Sastre Oliveira, Cabanha Sastre, Santa Sastre, Santana do Livramento.